Yo no presumo nada, niño, las 6:50. Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto y toda la información del tiempo. Vemos la imagen de satélite a Pilar, este ciclón tropical que ya tiene varios días en aguas del Pacífico frente a las costas de Guatemala. Está incrementando sus vientos, pero bueno, al momento su perfecta circulación está generando lluvias de moderadas a fuertes en el sureste mexicano, además del alto oleaje de 2 a 3 metros de altura en el litoral del Pacífico Sur, así que hay que estar prevenidos y sobre todo atentos ante cómo va evolucionando este sistema. Por lo pronto, para el resto del país, también avanza el sistema frontal número 8, se encuentra sobre el Golfo de México, ocasionando muy bajas temperaturas, vientos fuertes en el litoral del Golfo de México, además también de lluvias en el oriente, así como en la península de Yucatán. ¿Qué tenemos aquí en el estado de Jalisco? Bajas temperaturas matutinas, calurosas por la tarde, como vemos, 19 grados al momento, más tarde se eleva a los 28, al anochecer desciende a los 20, continuando el cielo con escasa nubosidad, incrementando también el pronóstico de lluvia. Para el resto del estado, cielos despejados, temperaturas máximas de 26 y 27, Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán con mínimas de 14 y 16. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía tenemos temperaturas mínimas que continúan oscilando entre los 15 y los 16, las máximas de 26 y 27, igualmente un cielo parcialmente nublado para martes, miércoles y jueves. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tienen una temperatura de 24 grados. Más tarde se eleva hasta los 30. Al anochecer desciende a los 26. Ligeras precipitaciones por la noche y madrugada del día de mañana. Y los próximos tres días, martes, miércoles y jueves, vemos temperaturas mínimas en el centro del puerto, temperaturas de 23 y 24, las máximas de 31 y 32. Hay más información. Que tengas un excelente inicio de semana.